Claro que tiene razón Xóchitl Gálvez. De hecho, sus palabras reflejan lo que millones de mexicanos estamos presenciando día con día cuando ella señala que hay una operación de Estado en contra de ella, de su candidatura presidencial y para poner en la silla del máximo cargo en este país a Claudia Sheinbaum. Lo vemos en distintos órdenes, no solo el hecho de que desde hace más de 2 años Claudia Sheinbaum inició una campaña con recursos del erario, tanto los provenientes de su gobierno en la Ciudad de México como los del gobierno federal, y además también con recursos poco claros, como ha sido incluso visto y sancionado por el Instituto Nacional Electoral, además, claro, de la enorme cuantía de esos recursos que hicieron que, en efecto, durante esos 2 años el grado de reconocimiento de Claudia Sheinbaum fuera mucho mayor, y estratagemas, trampas, tuvieron muchísimas, legales e ilegales. Legales, trampa de todas maneras, cuando en su calidad de jefa de gobierno iba a algún otro estado de la República con ese pretexto para promover justamente su propia imagen. Ilegales, naturalmente también, pues por la promoción de su propia imagen, que en nuestro entramado normativo eso sería o debería de haber sido impedido, lo cual en efecto no ocurrió. Todo esto ha tenido ya hasta la fecha sus especificaciones muy puntuales respecto de esta campaña ilegal, junto con una cuantiosa inversión de medios de comunicación tradicionales y digitales, y también, por supuesto, no solo eso, sino contratos de publicidad que verifican en los medios de comunicación la existencia de propaganda en lugar de información, propaganda que enaltece a Claudia Sheinbaum, y también omisiones informativas que borran o intentan borrar la presencia de Xóchitl Gálvez en los medios de comunicación. Por eso es que podemos explicar la enorme disparidad que hay entre el conocimiento que tiene una imagen, la de Claudia Sheinbaum, y todavía la falta de conocimiento que tiene la otra imagen, que es la de Xóchitl Gálvez, que para ello, en efecto, tiene como expectativa ir desarrollando su campaña para tener un mayor conocimiento de su propia imagen. Bueno, pues esas son solo algunas de las coordenadas, porque otra coordenada fundamental es la del presidente, la del mismo Andrés Manuel López Obrador, que un día sí y otro también fustiga a Xóchitl Gálvez y a la oposición, y haciendo campaña también de manera ilegal, ha convocado incluso también a votar por Morena. Es decir, todo el aparato de comunicación, todo el aparato de propaganda del Estado se está llevando a cabo en contra de Xóchitl Gálvez, como también ella misma señaló el día de hoy en la entrevista que concedió a Ciro Gómez Leyva, cuando en efecto, pues los estados de la República en donde gobierna Morena obstaculizan o intentan hacerlo los eventos públicos que ella tiene. En suma, de esos datos y muchos otros más podríamos agregar para señalar de esta operación de Estado que hace que la cancha sea completamente desigual. Pero precisamente por eso, porque entonces para ganar en este juego que se está llevando a cabo en una cancha desigual, se tiene que llevar a cabo un juego perfecto. Y eso no es lo que está ocurriendo con el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, de tal manera que junto con el señalamiento que ya hace sobre esta inequidad en la contienda electoral, debiera o valdría la pena que hiciera la autocrítica conducente para dar incluso en algunos casos un golpe de timón. No ha cuajado su mensaje, no ha sido atractivo el equipo que ella ha anunciado. Las pequeñas fisuras internas se magnifican en los propios medios de comunicación y eso le genera a ella también un problema. Por eso es fundamental, sin duda, que sí se haga esa autocrítica y ese propio replanteamiento. Y los ciudadanos son fundamentales para esto, porque si aplauden incluso hasta los errores de Xóchitl Gálvez, entonces sí están siendo, desde luego, de manera involuntaria, cómplices de la derrota de la oposición, porque también ahora lo que se tiene que cuidar no solo es, desde luego, buscar siempre el mayor grado de competencia posible, sino que el gobierno federal no logre la mayoría absoluta, porque si el gobierno federal logra la mayoría absoluta, la continuidad de la 4T sería una doble desgracia porque no habría contrapesos, y en esa misma tesitura, pues lo que implicaría es que una mayoría que no sabe ser mayoría intentaría borrar
completamente a la propia oposición. Por eso toca también, me parece, a los ciudadanos el reconocimiento de esta serie de equivocaciones que han sido, y muchas que durante la segunda mitad del año nosotros en la revista Etcétera señalamos. No vale la pena ahora pormenorizar, pero en estos momentos sí podemos decir que el mensaje que está teniendo, que las formas que está acudiendo, que la estrategia de comunicación que está abrazando no le ha, digamos, representado los mejores dividendos posibles.